agroecoturismo. Es la estrategia que implementa la Administración de Santa Isabel Tolima para apoyar a las comunidades más vulnerables del sector rural. Proyectos fundamentales, empecemos hablando por el tema del agro. Creo que en todos los municipios tenemos una situación muy similar. En primer lugar, necesitamos trabajar el tema de vías y caminos. En segundo lugar, tenemos que trabajar los proyectos de mejoramiento de vivienda. Tenemos que trabajar con recursos para proyectos productivos. Tenemos que trabajar en el tema de la educación, en el tema de la salud. Y tenemos que, en general, darle un apoyo muy importante al campo desde la UMATA. O sea, volver la UMATA pues el equipo que asesore y ayude a que el campo sea una verdadera opción. En el tema del medio ambiente, nosotros somos un municipio muy rico en aguas, en fauna, en flora, en aves, etcétera, pero lamentablemente no tenemos una cultura del cuidado de nuestro medio ambiente. Trabajar fuertemente con las autoridades nacionales y departamentales para formar en Santa Isabel una cultura en torno alrededor del cuidado de nuestro medio ambiente, partiendo de la conservación del agua, partiendo de la conservación de los bosques y en general trabajando temas que permitan que cuidemos nuestro medio ambiente. Sobre el tema del turismo, básicamente lo que queremos aprovechar es que estamos a hora y media de la capital nuestra, del departamento del Tolima, o sea, de la ciudad de Ibagué. Tenemos la carretera totalmente pavimentada y tenemos unos lugares muy especiales a los cuales estamos invitando a todo nuestro departamento, a todo nuestro país a que nos visiten. Tenemos aguas termales, tenemos nevado propio, tenemos unas cuencas hídricas grandes como el Cañón del Total, el Cañón de la Yuca y muchas cosas realmente para mostrarle a todo el departamento, a todo nuestro país.